Okay. In the table. On the table. There is a coffee table y está the sofa. Y ahí ya le están dando una pizza porque se quedó aquí el off. Es que no veo dónde está el café. No, es que no es, es una coffee table. La coffee table es una, es como la mesa de centro. In front of the sofa. Ajá, vale. Sí. Sí, tiene razón. Aquí nosotros a eso no le decimos mesa de para el café, sino que le decimos una mesa de centro. Normalmente la ponemos ahí por donde ponemos pues, el mueble o en la sala. Vean, pero pues tenemos esta versión. Thank you, Brenda. Bien, good. Veamos la siguiente. Esta que está, there is a cooker, le va a tocar a Cecibel. Is in front of the table. In front of the table. Bien. Eso estaría correcto, pero si me ubicase yo aquí, mire. Si me ubicase aquí, a un lado, ¿verdad? Porque la estamos viendo así. Pero como estamos next acá. To. Next to. Tampoco sería next to porque están separadas, no están contiguas. Veámoslo desde el punto de vista que está una a la izquierda y otra a la derecha. Entonces, ¿cómo están respecto de lo que, de cómo lo estamos viendo ahí? Comienza con O. Opposite. Opposite, ok. Están opposite, vea, están opuestas, vean. Entonces, esa siempre da problema comprender esta preposición, ¿vea? Porque debemos de tener claro el punto de vista. Entonces, para nosotros están así porque una está a la izquierda, a the left, y la otra está a right, está a la derecha. Ok, vamos a esta. Number four le tocaría a Cindy. There is a chair between the bed and the waiter. Okay, there is a chair between the bed, between the bed and the wardrobe. Esa es una forma de llamarle al guardarropa, o sea, para decir un guardarropa o el closet sería otra palabra que se puede utilizar. Vean, bueno, hoy hay tantos términos, incluso está eso del walking closet, vean, que es donde usted puede como entrar en un pasillo y caminar, que son unos closets bien grandes. Bien, good. Veamos la siguiente. Number five is for Daniela Rosa. Between no puede ser porque para between tienen que haber tres objetos y solo hay dos. La window, la ventana, eso que dice cupboard es otra forma de llamarle al pantry, a donde guardamos la cena que le dice a veces aquí la gente, donde se guardan el mueble, ¿verdad? Donde guardamos los trastos. Entonces, opposite. No, no sería, esas sí no serían opposite porque están muy cerquita. Están a la par. In front. Tampoco. Tiene que ser la de que están next to. Correcto. Están una contigua a la otra. Next to. Ok. Bien.
Gracias, Daniela. La otra sería para la siguiente, number six, para Melissa. Yes. Ok, tell me. Teacher, no veo el espejo. El mirror se lo voy a marcar. El mirror está aquí, miren. Okay. Es ese. Y lo relaciona con la pared, con the wall. Opposite. Opposite. No, ese no podría ser opposite. Como está diciendo, o sea, aquí... tampoco, porque como está en la pared, hay una preposition que es la que se debe usar cuando las cosas están colgadas. Ya sea que están con un clavo, que están con screws, que between, están con... Between, entonces. No, tampoco. Es de las cortitas. Le voy a ayudar con esta. Es on. Oh, on, okay. Sí. Cuando, es correcto. Cuando las cosas están sobrepuestas sobre la pared, un cuadro o algo que está detenido, eso está on. ¿Vea? Yo tengo aquí atrás una whiteboard y eso está on the wall. ¿Vea? Siempre la expresión de wall, de la pared, ¿vea? De una pared, voy a usar on para los objetos que están colgados, clavados, colgados con doble cara o lo que sea, ¿verdad? Pero ahí están sostenidos. Entonces es con on para cuando hablemos que están sobrepuestos en una superficie, que en este caso es la pared. Bien, veamos la number 7. Esta se la voy a dejar a Mónica Acevedo. Where is the bedchair next to the wash bin. Okay, there is a bed next to, sí, está bien, next to, podríamos decir, next to the wash bin. Very good. Okay, bien. Good. Veamos. El number 8 se lo dejaría, sería para Nolia. There is clothes. Este es en el cuarto, ¿verdad, teacher? Nos está diciendo, es el bedroom. Es en el bedroom y ahí están, hay ropa, dice, clothes. Hay clothes y nos habla de un wardrobe. O sea, nos está hablando del guardarropas o del closet. Entonces... In front. Solo sería in, porque es para decir que la ropa está dentro, está adentro. Ajá. Ok, recordemos que entre in y on, usamos on por lo general para las cosas que están encima de otras, puestas, sobrepuestas. Y in cuando están contenidas, ¿verdad? Cuando están dentro de ellas. En ese caso, las clothes están in the wardrobe, ¿verdad? Están dentro del guardarropa. Bien. Thank you, Nolly. Very good. Vamos a la number 9. Ok, number 9 goes to Rigoberto. Ok, teacher. There is a tree on the garden, teacher. On the garden. Ok, bien. Esta es igual, ¿verdad? Nos puede dar... confusión, si es el in o si es el on. Vaya, vamos a considerar, en este caso, recordemos que los rooms, todos los cuartos, tienen cosas dentro. O sea, todo lo que estamos viendo ahí, por ejemplo, en el bathroom, está in the bathroom. Si estamos en el bedroom, la bed y todo lo que está ahí, el wardrobe, la chair, in the bedroom.
En la kitchen, todo lo que está en la kitchen está in the kitchen. Ahora, aquí estamos hablando de un área, que es el garden. El garden, aunque no tiene, digamos, paredes, pero es un contenedor. O sea, es un área de la casa y es un contenedor. De hecho, este alcanzamos a ver que tiene cercas. Vea, entonces, compartiendo de ese hecho, es mejor aquí decir que el tree está in. Vea, porque no solo está sobrepuesto sobre la tierra o sobre el jardín. Eso tiene raíces hacia abajo. Vea, está under, underground. Vea, debajo, va para abajo de la tierra. Entonces, mejor in, porque así estoy diciendo, ah, el árbol está en el jardín. Concibiendo, perdón, en eso de in the garden, entendiéndolo como un área que contiene objetos o que puede tener cosas. Bien, good, veamos. Gracias, Rigoberto. Quiero ver, vaya, la siguiente, number 10, esta goes to Steven. Yes, there's a toy box, where is it? Let's see. Next to the bed. Veamos, porque la toy box, para ubicarnos, es esta. Esta es la toy box, la caja de juguetes. Y aquí está la bed. Sería opposite. Correcto, opposite. Very nice. Good. Bien, quiero ver si unos se integraron después. Allison no ha participado, ¿verdad? No, teacher. Vale, le tocaría la 11. Okay, is opposite. Correcto. También es opposite. Opposite. Okay, very good. Nice. Entonces aquí tendríamos este ejercicio ya completo. Esto de la preposición siempre nos tiende a dar cierto problemita, ¿verdad? Para ubicarlo, sobre todo porque debemos de tener en cuenta la perspectiva, ¿verdad? Desde dónde lo estamos viendo. Porque si yo me paso para cualquier otro lado, ve ahí la perspectiva es otra, pues ya la preposición cambia. Ok, lo guardo. Y vamos a continuar. Veamos el otro ejercicio. Bueno, lo vamos a dividir esto en dos partes. Vamos a hacer la primera. Bien, tenemos aquí algunas palabras, ¿verdad? En ese cuadro. Y tenemos que completar aquí la oración. Veamos acá. Quiero ver de los que no me participaron anteriormente. Astrid no me había participado, ¿verdad? No. Va, entonces le tocaría esta que está acá, la number one. You have a shower here. ¿Cuál sería? Bathroom. Bathroom, very good. Bathroom, nice. Quiero ver, yo creo que con ellas, quiero ver, Benazir, pero no tiene activado el micrófono, ¿verdad? Me dice si puede participar, Benazir, para la siguiente. Ok, bien, tell me, ¿cuál sería la number two? Como que tiene problemitas con el audio, ¿verdad? Porque no le escuchamos. Bueno. Sí, no le alcancé a escuchar. Vaya, no se preocupe, vamos a ver. Alvin, le tocaría a usted esta otra. Ok. I think is in the
dining room, but I can see in the chat. Sí, no está el dining room acá. I don't know what it means upstairs, ni downstairs. Ah, eso es como cuando, eso es para ubicarnos en el sentido de las, de los pisos, digamos, de una casa. En tomando como en cuenta las gradas, como habíamos dicho, miren, las gradas, hay varias formas de referirse a las gradas. Entonces, cuando decimos upstairs, es cuando vamos hacia arriba. O sea, como cuando alguien usa la expresión en español, subiendo las gradas. Subiendo las gradas, upstairs. ¿Vea? O bajando las gradas, downstairs. ¿Vea? Okay. Entonces, sería equivalente a que digamos, por ejemplo, first floor and second floor, o aquello de que vimos de que puede ser, en vez de decir first floor, se dice ground floor y el second floor. ¿Vea? Es okay. Otra forma de indicarnos hacia dónde vamos y, o qué parte de la casa está, digamos, lo de arriba o lo de abajo, ¿verdad? La okay. Parte alta. I got it. Maybe kitchen. Sí, en ese sentido. Your breakfast here, kitchen. Correcto, ¿verdad? En ese caso, como no está el dining room, pues vamos a dejar la kitchen. De hecho, es usual, ya es usual, digamos, que como decíamos, que la kitchen y el dining room sea uno solo en realidad, ¿ve? Bien, oh, sí. Thank you so much, Alvin. Let's see. Vaya, esta otra se la voy a dejar a Brenda. Bedroom. Very good. You sleep here in a cell bedroom. Nice. Esta va para Cecilia, la number four. In the living room. In the living room. You watch TV. Okay, very nice. Quiero ver. La siguiente sería para Cindy. You can find flower here, garden. It's a garden. Very nice. Okay, veamos este. La number six sería para Melissa. Yes, the kitchen. Okay, kitchens. Very nice. Let's see. Thank you. Vaya, la number seven is for Mónica. There is the bathroom on the bedroom. Are there living room? Ok, bueno, en este caso, si nos basamos en la casa que estábamos viendo, el bathroom y el bedroom, ¿en qué parte de la casa estaba? ¿Estaba up o down? Up. Up. Entonces vamos a usar la de upstairs. Upstairs. Yeah. Bien. Thank you, Mónica. Good. Veamos. La otra sería para Nolia. The kitchen and the living room are here. ¿En dónde están? Sería kitchen. Ok, tomando en cuenta, digamos, igual lo de la casa que vimos, vea, ¿en qué parte estaban? ¿Estaban subiendo las gradas o bajando las gradas? Bajando las gradas, entonces sería okay. Downstairs.
Downstairs. Downstairs, correcto. Downstairs. Stairs. Ok, nice. Bien, entonces este ejercicio así nos quedaría ya, ya resuelto. Vean, estas expresiones quizás nos resulten un poco raras, vea, pero son de lo más comunes, ¿verdad? Entonces, si yo pregunto, where is the bathroom? Y alguien me dice, ah, it's upstairs. Hey, está arriba, ¿verdad? Subiendo las gradas. Hey, where is the kitchen? It's downstairs. Está bajando las gradas. Esto dependiendo de dónde estemos, ¿verdad? O sea, si estamos abajo, se usa la frase upstairs. Si estamos arriba, se usa la frase downstairs. Ahí es donde cambia, dependiendo del lugar en donde usted esté. Si está en una planta alta, pues es down, es downstairs. Y si está en una planta baja, la planta baja es upstairs. Bien, vamos a ver, continuemos entonces. Hay otro ejercicio más. Este lo pueden tomar como de muestra para elaborar la presentación del día de mañana, ¿verdad? Este puede servirles como una pequeña muestra de cómo redactar una pequeña descripción de su casa, ¿verdad? Mañana les voy a dar unos minutos a cada uno, ¿verdad? Vamos a ir mencionando los nombres y cada uno va a ir haciendo la presentación de las partes de la casa. Ahora, este que vamos a hacer ahorita hay que ponerle atención de que se nos pide que lo resolvamos con simple present, ¿verdad? Entonces, como es presente simple, vamos a irle poniendo atención. Vale, quiero ver, la última que me participó fue Nolia, ¿verdad? Vale, continúo con Rigoberta. A usted le tocaría este primer verbo. ¿Cómo nos quedaría este? My friend Kelly. Lives. Okay. My friend Kelly. Lives. Good. My friend Kelly lives in a small house. Ah, pueden comenzar diciendo, ¿verdad? Gracias, Roberto. Pueden decir, cuando describan su casa, ustedes pueden decir, I live in a small house or I live in a big house. Dependiendo cómo sea su casa, ¿verdad? Las puede ir describiendo. Bien. Vamos a ver. Luego nos dice it y tenemos el verbo have. Bien, le tocaría esta a Steven. Tell me, ¿cómo iría el verbo have aquí? Has. Has, correcto, ¿verdad? Es el verbo has, sería acá, it has. Porque estamos hablando de la casa y como está simple present, estamos diciendo, tiene, la casa tiene, ¿verdad? Un bedroom, a kitchen, a bathroom, a living room, a garden. Y luego nos dice, after school, Kelly, ¿verdad? After school, Kelly, que es de la niña que estamos hablando. Vea, y está aquí, have lunch. Ok, esta sería para Alison Hernández. Dígame, Alison, ¿cómo quedaría have lunch para simple present? Has lunch. Has lunch, vea. Y Kelly almuerza, vea. Almuerza. Después de la escuela. Luego dice her mother, y tenemos acá cook. Bien, esta le tocaría a Astrid. Dígame, Astrid, ¿cómo sería la tercera persona de cook? Ok, Astrid, no le alcancé a escuchar. Cooks. Cooks, thank you. Bien, her mother cooks delicious meals. Very nice. Veamos ahora, vaya, quiero ver, se nos agregó Harry, ¿verdad? Veamos, Harry, te tocaría ese, dice, then she... Y está el verbo do. ¿Cómo nos quedaría acá? Does. Ok, nice. Then she does her homework. Después hace ella su tarea, ¿verdad? In her bedroom, en su cuarto. In the afternoon, she... Y tenemos ahora el verbo watch. Bien.
Quiero ver en quién se me quedó la, de la anterior. Daniela, ¿ya me participó la segunda vez, Daniela, o no? No, teacher. No, bueno. Va, entonces le tocaría este. Sería watches. Ok. Watches. She watches TV, ¿verdad? She watches TV. Ok. Very nice. Let's see. Quiero ver qué más se me había quedado que no le había dado la segunda oportunidad. Cindy ya había participado dos veces, ¿verdad? Sí, teacher. Sí, ¿verdad? Vale, creo que ahí ya terminé esta ronda. Vale, voy a volver a comenzar. Vaya, voy a ir en el orden en el que están acá para no irme confundiendo. Vaya, Alvin, le tocaría nuevamente esta. ¿Cómo quedaría el game? Or invited here friends to play in the garden. Okay, very nice. Thank you so much. Let's see. Luego dice, were there be? Esta le tocaría a Brenda. Okay, Brenda. Are. Okay, very nice. There are two swings, que son los, ¿cómo se llama? Los columpios, ¿verdad? Está diciendo que hay unos columpios ahí en su garden. In the evening, she. Esta sería entonces para Cecibel. No se puede ver. She has a shower. Has a shower. Okay, thank you. Good. Gracias, Cecibel. Esta sería entonces para Cindy. She has dinner. Has dinner. Has dinner. Okay. Has dinner. Okay. The last one. Esta última, pues, sería para Daniela. ¿Cuál? She, y está not go. Not goes. Sí, but. Tiene que pasar la simple present. Not goes. No, o sea, esa es la forma de lo que está acá, pero ahí tiene que usar el auxiliar. Recordémonos del auxiliar que está aquí arriba. Don't. Correcto, pero don't es para los, era para los Four Fantastic. Vaya. Doesn't. Ah, correcto. Este es doesn't. Doesn't go. Go. Doesn't go. Doesn't go to bed until 10. No se va a la cama hasta las 10. Okay, thank you. Bien. I'm sorry, a question. Sí. Podría también poner she got snack. Sí, correcto. O sea, como esa es la contracción, ¿verdad? Doesn't o does uh-huh. not go. Ahí ya depende cómo usted lo quiera utilizar, si lo quiere usar. Yo decía el verbo go, poner gas y poner gas not. Ah, en este caso no, porque como aquí en el ejercicio, no, o sea, de forma libre sí lo puede hacer usted así, vea, pero como el ejercicio está diciendo esto es simple present o presente simple, okay. Entonces la indicación del presente simple es utilizar el auxiliar do. O sea, recordémonos que la característica, digamos, del simple present, en primer lugar es que terceras personas le agregamos s, o ES al final de los verbos, si son del listado que terminan en CH, SH, en letra O, en doble S, en X, vea. Todo ese listado, pues, es, pero eso es lo afirmativo. Ahora, la característica de simple present para negativo y interrogación es utilizar el auxiliar do
or does, dependiendo de cuál sea. O sea, sí se puede, pero si digamos fuese, por decirle algo, si fuese una evaluación, vea, y la evaluación dice, la indicación acá arriba, mire, use simple present, entonces ahí ya lo tendría malo, porque ese no es parte del simple present. Es una forma auxiliar, digamos, o aparte de decir lo mismo, pero no estaría dentro de las reglas del simple present. Ok, vea. It's clear. Thank you. Ok, nice. Well, bueno, vamos a terminar este y voy a cargar el ejercicio. En todo caso, aquí tienen más adelante en el material, les había puesto los enlaces al video, ¿verdad? Lo vamos a hacer con la dinámica que solemos hacer. Permítanme nada más cargarlo acá. Quiero ver dónde está. Ok. Bueno, vamos a ver una simulación de un programa, ¿verdad? No, no es el propio programa, es algo parecido, ¿verdad? Y nos van a ir apareciendo algunas preguntas, ¿verdad? Respecto de esto. Ok, vamos a ver. Veamos. Ok, tenemos acá la primera. Es de completar, vean. Entonces, this is the Simpson. ¿Qué house. Palabra? Ah, correcto. House. House. Remember, recordemos que en el inglés hay dos vocablos muy parecidos. Vea, una es el home y la otra es la house. Recordemos que el home se asocia a aquello de home sweet home, vea, hogar, dulce hogar. El hogar concebido como la parte donde nosotros convivimos, ¿verdad? Con nuestros seres queridos. Y la house, pues que es la casa. Algo o sea, abstracto. La estructura, sí. Sí, el hogar es correcto, gracias, Alvin. Es algo abstracto y la casa es la construcción propiamente, ¿verdad? El edificio o lugar donde estamos habitando. Ok, y el apóstrofe S, ¿verdad? No se nos olvide que es para decir la casa de los Simpson, ¿verdad? Aquello, vayámonos, siempre tengamos en mente, ¿verdad? Aquello de que queremos ser muy literales y que queremos decir, this is the house of the Simpson, no, eso no suena bien. Es mejor poner el nombre de la familia en ese caso o de a quien le pertenece, un apóstrofe S y luego el objeto que le pertenece a esa persona de quien estemos hablando, ¿verdad? This is the Simpsons house. Estamos diciendo, esta es la casa de los Simpsons, ¿verdad? Bien, veamos una más. Ok, there is a garage, very good, thank you, ¿verdad? A garage for one car only. Ok, veamos más adelante. Ok, llegamos a la entrada y vemos estas stairs. Vea, pero este pedacito que está acá, que es como la división entre un ala y otra de la casa, ¿qué sería? Door. Sí, la door está en la entrada, pero habían dos palabras que vimos para referirme al pasillo o al corredor. Hall. Correcto, el hall. El hall. This is the hall. Bien. Which parts of the house is it? ¿Qué parte de la casa es esta? The living room. The dining room. No, oh, dining room. Dining room. Dining room.
Dining room. Dining room. Okay. Dining room. Okay. Dining room. Thank you. Bien, es el dining room. Ahí está la table, están las chairs. Yeah. Good. Veamos. Vamos a ir dando un paseo en esta casa. Veamos qué más sigue. Ok, ¿a dónde llegamos ahora? Living room. The living room. Living room. Correcto. The living room. Very good. Ok, ¿y hoy dónde estamos? The family room. Ok, bien, good. Bueno, de esto nada más recordar algo. Depende de la casa, ¿verdad? No todas las casas tienen el tamaño o tantas habitaciones o áreas, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando nos referimos a este, el family room es el cuarto familiar. ¿A qué nos referimos con eso? Es como un living room, pero más privado. O sea, cuando las casas tienen esa estructura, el primero que vimos es para las visitas, para recibir ahí las visitas, sentarlos, ofrecerles algo to drink, ¿verdad? Algo de tomar, y to talk with them, hablar con ellos. Pero este, el que estamos llegando acá, el que estamos llegando aquí, es, como pueden ver, más para el entertainment, ¿verdad? Para entretenimiento. Ahí está el TV, vemos ahí la de la music. Podrían haber video games o algunas otras cosas, ¿verdad? Para que la familia se entretenga. Vamos a continuar. Ok. En esta... Vaya. Entonces, aquí es donde veíamos la cuestión que decíamos. Miren, bueno, ellos tienen ahí otra table. Ahí está in the kitchen, está en la cocina. Y ahí están having dinner. Otra vez aquí nos vuelve a aparecer lo que es presente progresivo, ¿verdad? Presente, como lo estamos viendo en el momento, pues decimos having dinner. Good. Vaya. En los anteriores grupos he tenido un problema y mejor se los digo desde ya. Vea, ahí hay dos cosas de green color. Vea, y aquí las están viendo mejor. Vea, hay dos cosas de green color. Vea, entonces, presten atención a qué son esas dos cosas de green color porque la siguiente pregunta es de eso. Vea, y en los grupos anteriores ha pasado que como va rápido ni nos fijamos. Vea, y no, después estamos adivinando qué era. Bien, entonces nos dicen que hay dos cosas que son verdes y ya nos dicen la primera, el oven, que sería el horno, ¿verdad? De acá. Este, ¿qué más era de ese color? Refrigerator. Fridge. Fridge, es más común decir fridge. Ok. Veamos la siguiente. Ok, hoy nos dicen que algo es purple. ¿Cuál de estos será de ese color? The cupboards. Cupboards, ok, very nice, thank you. Ok, ¿cómo vamos acá? Let's go upstairs. Upstairs, correcto, ¿verdad? Vamos escaleras arriba, ¿verdad? O hacia arriba en las escaleras. Nice. Ok. ¿Y ahora a dónde llegamos?
Attic, the attic. El attic normal. Attic. Okay, el ático normalmente está todavía en un piso superior al second floor en el que estamos. ¿El cellar? El cellar es la cava. Es como el sótano. Ok, vamos a dejar eso. Esto es como cuando nosotros decimos aquí el plafón, vea, el landing, vea, o sea, donde está, digamos, la superficie del piso de arriba. Ok, this is the parents' bedroom. Bedroom, very good. Bien, continuemos. Okay, there's a big, ¿en dónde estamos ahorita? Bathroom. Bathroom. Bathroom, very nice. Okay, this is Lisa's bedroom. Okay, el apóstrofe S, recordamos que es para decir de, el cuarto de Lisa. Bien, very nice. Okay, hoy nos dicen, there is a, hay un, a la izquierda. ¿A qué se estarán refiriendo? Lamp. Hay una lamp, correcto. ¿Qué más hay? La window. La window está on the right. Esa está a la derecha. On the left. The bookcase. Yeah, computer. Ok, la computer. Bueno, bueno, vamos a dejar una de las que me han dicho y vamos a ver qué nos sale. Bien. Table lamp. Ok, podría ser una table lamp. Bueno, esa se refería al bookshelf, que es el estante de los libros, la librera, como le decimos nosotros, vea. Era una bookshelf. Pero era difícil porque habían varias cosas, vea. Bien, veamos otra. Bien, hoy nos preguntan, how many rocks are in the Lisa's bedroom? ¿Cuántas alfombras? One. Ok, one. Pero consideremos que lo que es green, ese no es piso, ¿verdad? De ladrillo, que es sería otra alfombra también. Entonces, two. Ok, very nice. Veamos otra más. Bien, aquí nos dice Bart has a single. Es donde duerme él, para que tengamos una mejor idea. Single bed. Bedroom. Single bed. Single bed. Correcto, single bed. Esto es como cuando nosotros decimos aquí la cama individual. ¿Vea? Es la single bed. Ya de allí, en inglés, por ejemplo, se dice la twin bed. La twin bed. ¿Vea? Que es para nosotros es la que le decimos la matrimonial. Ya de allí, los tamaños de las camas, ya nos quedamos con los nombres en inglés. Que le sigue a esa la cama queen y la cama king. ¿Vea?
Pero por lo menos en esos tamaños, pues va de ese tipo. La single bed, la cama individual. Continuemos, porque nos faltan unos cuantos. Ok, hoy nos dicen, Bart has a big blue on the left. ¿Qué tenemos ahí que sea azul? Closet. Closet. Closet, ok. Vamos a ver. Bueno, en esa estaba la de wardrobe, que es la que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que es sinónimo, o sea, usted dice closet o wardrobe, viene siendo igual, ¿ves? Es un guardarropa, un mueble donde puedo almacenar mi ropa. Ok, veamos una más. Ok, this is the baby's room. Baby's room. Very good. This is the baby's room. Okay, and the last one, Bart and Lisa are playing in the garden. In the garden. Recuerden que esto, por todo lo que tiene, ¿verdad? Es más un garden, ¿ya? Porque el yard es como lo que vimos al principio, ¿verdad? Donde estaban los automóviles y que solo se veía el césped, ¿ya? Solo estaba el césped y no había nada más. Vean. Ok, very good. Bien. Entonces, con esto voy a finalizar hoy porque ya estamos sobre el tiempo. Ok, no se les olvide para mañana entonces la actividad, ¿verdad? De preparar lo que sería su presentación acerca de your house, la description about your house. Ok, goodbye everyone. Thank you. Have a good one. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Good night. Bye. Bye, teacher. Okay. Thank you. Okay, goodbye. Thank you so much. Bye, teacher.